nuestra madre. Para que no dejen descansar. No, es que aquí arriba se siente de la chingada. ¿A dónde está el payaso? Thank you.
No, güey, y el segundo defecto, güey, es que todo lo hablaba con la letra E. Entonces de repente meten a otro loquito al manicomio, güey, y le toca compartir habitación con el pinche loquito que ya vivía ahí. Entonces está entrando el otro, güey. Buenas noches. Y el otro mamón. ¿Qué pede, pendeje? Dice, buenas noches. Chéquete, madre, pendeje. Pues pendeje. Chéquete, madre, pendeje. Pero ya cálmate, güey, yo también estoy loco y ya me quiero dormir. Este ven, ya mete, pendeje. Se van a dormir, güey, imagínate, compadre, se van a dormir. Y está el otro, buenas noches. Chinguete, madre, pendeje. Que señes que les engeletes. ¿Pero qué, güey? Que señes que les engeletes. Dice, no te entiendo, güey. Que señes que les engeletes. Ah, que sueñen con los angelitos. Sí, pendeje. ¿Cómo ves? Se van a dormir, güey. Y se quedan fetosísimos, güey. Pero, güey. Entonces imagínate, Margarita, este güey agarra la pinche granada, le quita el seguro y empieza, uno, dos,
9, 10. Huevitos a chingar a su madre. Cállate, pendeje. No, y de repente se oye una voz que dice: deténgase, señor, deténgase. Eso es. Ah, antes de que se escuchara eso, córtale. Antes de que se escuchara eso, otro güey. ¡Teléfono! A ver, ¿cómo me viene a hacer?
Israel. Una pregunta, muchachos. ¿A quién le tomaron la foto? ¿A mí? Entonces, ¿cuál es tu pedo, carnal? Disculpa, Sheriff, ¿por qué no se pueden tomar fotos? ¿Por qué no se pueden tomar fotos? ¿Lo prohíbe el salón? ¿No seas mamón?
Escucha esta parte de la canción, súbele, me quiero. Bueno, a los 5
disco es la número 2, la canción se llama Sexo Oral. Oye, Manolo, dice, ¿qué pasó, Venancio? Ah, cabrón, se trae
Dice, adelante. Dice, puta, chico, era gorrana. Bueno, los gallegos, pero si va caminando los gallegos, dice, mira, Manolo, una paloma muerta. Dice, no, hombre. Bueno, no es Manolo que le dice a su esposa, Pilarica, llama a los niños para adentro. Y la Pilarica. Ay, zombie. No, no, escucha este, el de los gallegos que está el galleguito, imagínate, un pinche galleguito en la escuela y le dice a la maestra al galleguillo, a ver, Manolillo, ¿cómo se llama la clara del huevo? Y dice, yema. Gallego pendejo. La clara se llama yema, dice el gallego pendejo. La clara se llama yema, dice el gallego pendejo. Gallego pendejo. La clara se llama yema. Gallego pendejo. Oye, ¿cómo se llama lo que hace la gente cuando va al estadio que le hacen así? La ola, se me acaba de ocurrir, vamos a organizar la ola Oceanside. Ay, seguridad, ¿nos ayudas? ¡Chalequito! ¡Chalequito! Sheriff, ¿su nombre cuál es? ¿Su nombre? ¿Hipólito? Vamos, con razón está emputado. Según Dylan, ya te chingué, mi hija. ¿Hipólito, cabrón? Hipo, estoy gritando. Thank you.
yo voy a ser el director de la película, doña Rosy. Usted, yo sé, usted va a salir de arbolito para que no se muera. Giancarlo, tú vas a ser el camarógrafo. ¿Ok? A ti te gustaría que te corran del trabajo, ¿verdad? No, no, para que te den cuello, culero, no me digas. No meta el cuello. Oye, güey. Es que los chiquitos le decían, no meta el cuello, güey. Okay, entonces, tú vas a ser el camarógrafo, yo soy el director de la película. ¿Okay? Silencio, por favor. Quítale el gancho, por favor. Silencio, por favor. Dice mi cobro. ¡Luces, cámara! Cuando vuelves a la... Bueno, hasta que dijiste el Titanic. ¿Tú sabes en qué se parece el Titanic al sushi? En que tiene una voz. Ay, olvídalo, según de la mano. ¡Luces! ¡Cámara! ¿Así? Ocean Sky presenta La Ola. Pinche película de Hollywood. Otra vez repite. Para que se oiga internacional. Impolitation Productions and Company presenta El Chalequito Mamón. Es que se lleva el chaleco de carajo. Así como estás, te estoy imaginando. Una vez, si tu caca está culera, ya imagino tu caca. Tu... Bueno, su caca de salir del culo y debe decir, ¡ay, no, no! Silencio, porque está grabado. Alicia, tú que estás gordita, cuando veas la ola, tú brincas como ballenita. En cámara lenta, Rosy. ¿Por qué? No, güey. Entonces todos son ahí parados en cámara lenta. Y tú le brincas acá. Nada más no le voy a sacar encima a algún entrenador. ¿Listo, güey? Silencio, por favor. En cámara lenta, güey. Donde vean mi mano es donde van a hacer la ola. ¿Ok, chicos? Si ven que mi mano no llega a ustedes, no hagan la ola hasta que vean mi mano enfrente de ustedes. Los de allá atrás, listos. ¡Luces, cámara! ¡Cámara!
acción. Vamos a hacer la de cámara lenta y en esa... Sí, se preocupa mucho. Es el nuevo año. En cámara lenta. ¡Acción!
manquito al baño, güey. ¡Achuma! ¡Chequen! Llega un manquito al baño, güey. Imagínate a Shelly contando un chiste. Sí, pero ya parada el palco. A otro Shelly. Llega el manquito al baño. Hasta un huevo se me cayó. ¡Es mi mano, Rosy! Y doña Rosy agarrando. El güey termina de hacer pipí. Y en eso llega un güey con un billete. Disculpe, ¿no tiene que me cambie este billete? Sí, güey. Saca sus moneditas de cabrón. ¡Gracias por eso, un aplauso! El otro día, güey, imagínense. No, güey. Suena el teléfono, compadre. Suena el teléfono. Consultorio del doctor Jiménez. Sí, ¿quién habla? Ah, ¿qué pasó, señor Rodríguez? Señora, no se preocupe, mire, le voy a mandar unas pastillitas, tómeselas y hábleme en una semana. Está bien, doctor, gracias. ¡Chao! A la siguiente semana, consultorio del doctor Jiménez. ¿Doctor Jiménez? Sí, ¿quién habla? Yo, la señora Rodríguez. Ah, ¿qué pasó, señor Rodríguez? Nada, doctor, fíjese que la voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello. Señora, no se preocupe, sígase tomando sus pastillitas y hablen en una semana. Está bien, doctor, gracias. ¡Chao! A la siguiente semana, Paco, consultorio del doctor Jiménez. Doctor Jiménez. Sí, ¿quién habla? Yo, la señora Rodríguez. Ah, ¿qué pasó, señora Rodríguez? Nada, doctor, fíjese que la voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello. Señora, no se preocupe, sígase tomando sus pastillitas y hábleme en una semana. Está bien, doctor, gracias, bye. A la siguiente semana, güey, consultorio del doctor Jiménez. Doctor Jiménez. ¿Y quién habla? Yo, la señora Rodríguez. ¿Qué pasó, señora Rodríguez? No, doctor, la voz me sigue engrosando y me sigue saliendo vino. Señora, no se preocupe, sígase tomando sus pastillitas y hábleme en una semana. Está bien, doctor, gracias, bye. A la siguiente semana, güey, consultorio del doctor Jiménez. Doctor Jiménez. ¿Quién quiere conocer a la cogelona? ¡Mírenla!
¡Ah!
¡Qué chido! ¡La vamos a sacar! Diego Núñez, ¿dónde está el pinche Diego? ¡Pero! ¡Bien! ¡Hermosa! Antes de despedirme, un favor, muchachos. Gracias.